Viernes 5 de febrero 2021. Nos presenta la Iglesia en el día de hoy la memoria de Santa Águeda, Virgen y Marta. Y la liturgia está tomada de la Carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 1 al 8. El Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Y el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías, otros es uno de los profetas, como los antiguos. Herodes, al oírlo, dijo, es Juan a quien mandé decapitar, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenada. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermana, Herodías. Aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Y muy perplejo, lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntar a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardas que trajera la cabeza de Juan el Bautista. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Madre del Verbo. Bueno, Santa Águeda, que era valiente, que se mantuvo fiel al Señor a pesar de las dificultades. Nació en el año 231 en Catania, en la isla de Sicilia, Italia, en el seno de una noble familia cristiana. A los 15 años, decidió consagrar su virginidad al Señor, razón por la cual el obispo de Catania aceptó su pedido y le impuso el velo rojo que llevaban las vírgenes consagradas. Durante las persecuciones del emperador Decio, el procónsul de Sicilia, Quinciano, puso sus ojos en la joven virgen e intentó seducirla. Sin embargo, ella no le hizo caso y se mantuvo firme en sus votos de virginidad y pureza. El gobernador, furioso por los rechazos de Águeda,
ordenó detenerla por ser cristiana y que la torturara, cortándole los senos. Durante los suplicios, San Pedro se le apareció, la curó y la animó a sufrir por Cristo. Luego el gobernador la hizo comparecer ante él y le dijo: ¿Quién te ha curado? A lo que ella respondió: He sido curada por el poder de Jesucristo. El gobernador la reprendió porque el cristianismo era una religión ilegal. Pero ella replicó: Yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo en mi corazón. Después de ello, el gobernador ordenó que la tiraran a las llamas ardientes. Mientras se quemaba, realizaba oraciones pidiendo paciencia y resistencia. Recibió la corona del martirio en el año 251. 20 años, una muchachita, jovencita esta niña. Dios mío bendito. Mire, solamente por la ambición de dejarse llevar por el placer, por el hedonismo y de querer hacer la voluntad del ser humano y no la voluntad de Dios. Pero esta mujer se mantuvo firme en la fe y continuó con su promesa de amor a Dios. Y ese ejemplo que ella nos está entregando, nos está dando en el día de hoy, también nosotros lo debemos tener en práctica, poner en práctica. Hoy el Evangelio nos presenta una situación en la cual hay una confusión del reconocimiento de Juan el Bautista, que no consideran que sea una persona diferente a Juan, sino que le confunden con un profeta, con uno de los patriarcas, lo confunden con Jesús, lo confunden con Juan el Bautista, con uno de los profetas, etcétera, etcétera, pero no reconocen que es el Hijo de Dios. Pero mire qué pasa entonces con Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre consagrado, un hombre de promesa, un hombre que se entrega al Señor y que tiene una misión, una tarea específica por cumplir, para enseñar, y es de preparar el camino del Señor. Y en esa predicación que él hace, él da a conocer a Herodes que no está bien que él tenga por esposa a Herodías, mujer de su hermano Filipe. Allí hay un doble pecado garrafal. Y por eso Juan daba a conocer eso, pero Herodías odiaba a Juan por eso, porque ella sí quería estar con Herodes. Y él se estaba metiendo, y a veces cuando Herodes escuchaba a Juan, entonces él tenía pues como sus sentimientos y tenía pudor frente a Herodías, no la tocaba, no le aceptaba nada, y por ese motivo entonces ella odiaba a Juan. Herodes, por el contrario, aceptaba a Juan, lo escuchaba atentamente y se sentía muy satisfecho cuando escuchaba el mensaje juanico. Y llegó un momento en el cual, por las insinuaciones de Herodías, tuvo que llevar a Juan a la cárcel. Herodes lo encarceló, pero nunca pensó hacerle algún daño. El día de su cumpleaños, él hizo un banquete, una gran fiesta, y la mujer, la hija de Herodías, entró y danzó muy bonito, tomboneándose, y al pueblo y al rey le encantó, y le prometió a la chica que le pidiera lo que quisiera, que él le daba todo. Lo que pidiera, si fuera la mitad de su reino, ella inocentemente va y le pregunta a la mamá: ¿Qué le pido? Y ella, ni corta ni perezosa, aprovecha la oportunidad y dice: la cabeza de Juan el Bautista. Fue su hora, su cuarto de hora, y aprovechó, y así lo hizo. El rey cumplió su promesa por la que había jurado delante de todo el mundo.
Por eso no se pueden hacer promesas de esa índole y más abiertas. Para que usted tenga cuidado. No prometer, así como cuando usted le dice a su hijo, si ganas el año te doy, no sé qué, te doy. No, a los hijos no se le tiene que prometer nada frente a eso, porque esa es la tarea de ellos, estudiar y ganar el año. Y ese es el mejor premio que ellos pueden recibir y que ustedes pueden recibir de parte de ellos. Oramos en este día por intercesión de esa Santa Águeda, Virgen y Marta, para que el Señor dé salud corporal y espiritual a todos nuestros hermanos enfermos, a todos los que cumplen años, al Padre Luis Carlos Hinojosa Moreno, que el Señor le bendiga y le dé la salud corporal y espiritual donde quiera que se encuentre, y a todos los que estamos en línea siguiendo esta señal, bendícenos, santifícanos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.